Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder en Noticias correspondiente hoy martes 11 de mayo del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Iniciamos el programa comentándoles que hoy vamos a tener invitados a través de este programa Líder Noticias para poder tener información respecto a la situación del coronavirus en nuestra provincia de Huaral. Vamos a poder dialogar dentro de algunos minutos con el doctor Paul Pajuelo para que nos brinde detalles. Precisamente él está a cargo del Centro de Atención Temporal en la ciudad de Huaral y por supuesto también nos puede brindar información relacionada a los casos de coronavirus que se presentan en nuestra provincia de Huaral. Es cierto que hemos bajado, es cierto que no disminuyen los casos en nuestra provincia. Él nos va a brindar mayores detalles al respecto hoy en Líder en Noticias, pero también hoy es el día central del aniversario como provincia de Huaral. Hoy nuestra provincia está celebrando su 45 aniversario. Queremos indicarles a nuestros oyentes que hay algunas instituciones que han estado enviando saludos, obviamente, por este 45 aniversario de la provincia de Huaral. Queremos compartirles también eso a nuestros oyentes para que puedan conocer las instituciones que están saludando precisamente a todos los pobladores de nuestra provincia de Huaral en este aniversario. Hoy es el día central del aniversario de la provincia de Huaral. Continuamos con Líder en Noticias, continuamos con el programa. Y vamos con estos saludos entonces institucionales que les vamos a compartir. Ahí tenemos, por ejemplo, el del Gobierno Regional de Lima. El Gobierno Regional de Lima está haciendo llegar su saludo en este 45 aniversario a la provincia de Huaral. Ahí tenemos en imágenes el saludo institucional del Gobierno Regional de Lima. También tenemos ahí el saludo institucional del Consejo Regional de Lima, que expresa su saludo y felicitación por el 45 aniversario de la provincia de Huaral, capital de la agricultura. También tenemos ahí el saludo, este es el saludo de la Municipalidad Distrital de Chancay en este aniversario. Y la provincia también hace llegar su saludo y se lo compartimos a nuestros oyentes a través de Líder Noticias, a través de Líder Noticias. Continuamos con el programa y antes de ir, mientras vamos esperando a nuestros invitados, vamos a ir avanzando con lo que ha sido el día de hoy, con lo que ha sido el día de hoy una ceremonia protocolar por este aniversario de la provincia y donde las autoridades municipales han brindado un reconocimiento a ciudadanos mayores de 100 años en nuestra provincia de Huaral. Y obviamente han logrado ser identificados en esta última vacunación de los adultos mayores de 80 años. Ahí fueron identificadas estas personas, según daba cuenta Martín Llanos en la ceremonia que se realizó esta mañana en el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad Provincial de Huaral. Queremos indicarles a nuestros oyentes, vamos, como le hemos anunciado, vamos a conversar con el doctor Paul Pajuelo. Él es un joven médico de nuestra provincia de Huaral y queremos indicarles a nuestros oyentes de que él precisamente está a cargo del Centro de Atención Temporal que funciona en la ciudad de Huaral, en el complejo del Unión Huaral, y está en esta oportunidad. A ver, doctor, si puede prender su cámara, por favor, para iniciar la entrevista.
Estamos a través de los 90.1 de Radio Líder y también a través de nuestra página en Facebook, Líder Chancay TV. Doctor Pajuelo, muy buenas tardes, un gusto verlo. Por favor, su saludo para nuestra población. Gracias por esta entrevista. Sí, ¿qué tal, amiga Gina? Y a todos los radio oyentes y televidentes, pues, del programa Líder, Radio Líder Chancay, aquí pues llamado, a tu llamado para poder contestar algunas dudas y ver también el avance, pues, en la sala contingencial provincial de lo que va con respecto a la segunda ola de COVID-2021, en la cual pues ya felizmente pues se ha notado ya un descenso marcado, ¿no? En los casos confirmados y también en lo que refleja pues, ¿no?, el indicador más sensible de que es la tasa de letalidad, así como también pues, ¿no?, la reducción en las atenciones tanto de hospitalización como de triaje COVID, que todos son indicadores que suman para ver si ya llegamos a la meseta o no, y a prepararnos también o tratar de ver un plan de contingencia para la preparación y respuesta, ¿no?, ante la tercera ola de COVID, que según los estudios ya a nivel de la OMS como también a nivel nacional se está pronosticando de que sea pues, ¿no?, a fines del mes de junio. Lógico que esos son datos a futuro, pero de que nosotros como institución y como entidad de salud pública tenemos que tomar todas las medidas sanitarias y en este caso pues tratar de poder seguir mejorando y brindándole la atención correspondiente a la población, no solamente en el área COVID, sino también en todo lo que refleja en su posible llegada de la tercera ola, de que son las enfermedades crónicas, en nuestro caso de personas con afectación de salud mental y otras enfermedades que ya lo tenemos identificado de acuerdo pues, ¿no?, en este caso pues a nuestro reporte del área de estadística, en la cual reflejan pues, ¿no?, la prioridad, o en este caso la aparición de los casos de los pacientes que van llegando a la atención a los hospitales, para poder nosotros determinar cuál va a ser nuestro objetivo ante una posible llegada de la tercera ola, para poder estar preparados y poder en este caso reducir la tasa de letalidad que hay actualmente en la provincia, con lo cual pues no llevó o no conllevó a nivel de la región a que seamos la primera provincia en ser vacunados, ¿no?, en recibir la inmunización correspondiente, en este caso, pues, con nuestra población vulnerable mayor igual a 80 años, ¿no? Y ahora, como ya lo anunció nuestro director ejecutivo, Luis Fernando Medina León, ya este fin de semana se inicia, bueno, a partir de los 70 años a 79 años, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar a que realmente, pues, nuestra tasa de letalidad pueda seguir reduciéndose. Pero también lamentablemente seguimos sin observar ni tampoco evidenciar la falta de compromiso que hay de parte de la ciudadanía con este caso, pues, ¿no?, con la salud pública, que es tan importante en nuestro país, y que lamentablemente pues, ¿no?, cuántos fallecidos actualmente tenemos en esta provincia, que en este caso pues ha llevado esa cifra pues, ¿no?, por encima de los 900 fallecido que tenemos actualmente en la provincia de Huaral, ¿no? Esos 900 son desde el inicio del año pasado. Así mismo, amiga Gina, justamente te hablo más o menos para reflejarte, ¿no? Actualmente en Sí. el histórico tenemos un total de casos confirmados a nivel provincial de 14.193 y un total de casos fallecidos históricamente de 904. No, y para dejarte también reflejado de que nuestra tasa de letalidad actualmente de 6.37%, pero que si nos vamos a un comparativo entre la primera ola que duró 9 meses y esta segunda ola que ya vamos 4 meses y 10 días, podemos observar que nuestra tasa de letalidad, hablando específicamente por el indicador más sensible, en la primera ola fue de 4.77% y en lo que va de la segunda ola vamos 9.68%. Prácticamente el doble de lo que fue nuestra tasa de letalidad en la primera ola. Incluso estamos ya sobrepasando, ¿no?, los casos confirmados que había en los 4 primeros meses de la primera ola, ¿no? Por decir, te pongo un ejemplo, el total de casos confirmados que hubo en la primera ola fue de 9.045.
y en esta segunda ola llevamos 4.887 casos confirmados. Entonces, eso nos indica la tendencia de severidad que ha sido esta segunda ola, también ha aumentado, pues, ¿no? Por las variantes que también se ha venido, en este caso, ingresando a nuestro país, ya sea la variante brasileña, la europea, que, bueno, esperemos que todavía esté en estudio, ¿no? El ingreso de, posiblemente, de la variante de la India, ¿no? Pero todavía, felizmente, a nivel de Sudamérica ya llegó. Eso sí hay que reportarlo. Ya en Panamá se ha reportado un caso ya de una variante de la India, pero todavía en los demás países cercanos a nosotros, a nuestro litoral o nuestras fronteras, todavía no hay un caso, en este caso reportado a nivel del Ministerio de Salud de cada uno de los países, en la cual pues ya el gobierno central tiene que tomar las acciones pertinentes. Ojalá que sean a tiempo y que realmente no pasen los mismos errores, lamentablemente. Este gabinete transitorio ha sido perjudicial, ¿no? En lo que respecta a la salud pública, porque no han tomado las medidas sanitarias de una manera correcta, uno, y segundo, no con la seriedad con la que realmente uno esperaba que iba a entrar este gobierno transitorio, ¿no? Eso es para más o menos darte la imagen, amiga Gina, de lo que sí, ha sido. Doctor. Sí, usted dígame. Nos hablaba al inicio de que los casos están descendiendo, afortunadamente, ¿no? Quizás nos podría explicar un poquito desde cuándo ya van bajando estos casos. Por supuesto, amiga Gina. Mira, te pongo un ejemplo nada más y aclararle también a la población, en este caso ya con el área de estadística le hemos enfocado de muy buena manera, desde nuestra meseta a nivel de la provincia de Huaral, no fue en el mes de agosto, sino fue en el mes de junio, en la primera ola, que justamente fue nuestra mayor tasa de letalidad que hubo a nivel de la provincia en el mes de junio también. Entonces es bueno aclarar porque lamentablemente, amiga Gina, por falta de recursos humanos, el ingreso de estos casos positivos en la marcha del año pasado se fueron ingresando. Lo que no ha pasado con lo que con respecto a esta segunda ola, porque ya la limitación de recursos humanos todavía hay, pero realmente pues el trabajador se ha sumado, ¿no?, a la institución, se ha puesto la camiseta, como podemos decir, y ha trabajado sobre horas sin haber un pago adicional de por medio, y con lo cual pues las estadísticas son más reales y nos pueden dar una visión mejor a lo que se nos puede avecinar como provincia. Para no abundar mucho, a ver, amiga Yena, te explico. En el mes de enero empezamos con un total de 513 casos confirmados. En el mes de febrero teníamos 938. En el mes de marzo, que fue nuestro pico más alto de casos confirmados en la provincia, fue de 1.645. Y en lo que va de abril tuvimos un descenso de más o menos alrededor de unos más de 120 personas, aproximadamente 100 casos confirmados, para un total de 1.596. Y lo que va en el mes de mayo, sí, pues, ¿no? Con corte del día de ayer, tenemos un total de 195 casos confirmados como provincia. Entonces, ahí se puede evidenciar, ¿no? En este caso, la disminución marcada de casos confirmados que tenemos ya para el mes de mayo. Porque doctor, normalmente. Pero una consulta, sí. Y el tema de las fiestas que se han dado por el Día de la Madre, porque es innegable, ¿no? Nosotros también lo vemos a través de las redes sociales. ¿Eso puede hacer que aumente en los casos en los próximos días? Sí, por supuesto, amiga Gina, sino que eso también es relativo, porque también hay que tomar en cuenta que al tener nuestro pico más alto en el mes de marzo, ya hay varios pacientes que están recuperados de COVID. Entonces ya la transmisión, en este caso de la enfermedad, va a ser aún menor, y aún también contando con las inmunizaciones de nuestra población más vulnerable, ¿no? Lógico que no podemos también ocultar a la población que ahí siguen habiendo pacientes o casos confirmados que se siguen atendiendo en domicilio, o sea, no llegan al hospital, no están en el centro de aislamiento temporal, no son atendidos tampoco en nuestro primer nivel de atención, no es porque no quieran, sino porque no han acudido, y de repente pues, ¿no?, la idiosincrasia de nuestra población hace de que tome la decisión de atenderse mejor en domicilio, ¿no?, con un médico particular. Pero sí deja claro, amiga Gina, que para el mes de mayo, o sea, viendo la tendencia de los últimos 2 meses, en esta segunda semana
de mes de mayo deberíamos estar, si tuviéramos todavía a la alza, tuviéramos con cifras de aproximadamente 400, 450. Entonces son cifras que no se evidencian, por eso es que ¿Un promedio de cuántos confirmados diario, doctor? sí, ahora justamente te voy a dar el reporte, amiga Gina, de los casos confirmados. Normalmente diario a nivel de la provincia estábamos entre 90 a 95 casos confirmados por día. Y ahora actualmente y en las últimas, en este caso esta semana epidemiológica número 18 y la que estamos actualmente en la número 19, estamos llegando a 35, 40, no pasamos la valla de los 40. Entonces, Como provincia, ¿no? contando los hospitales de Chancay, contando el hospital de Huaral, contando el de Salud, contando los tres SAC que hay aquí, ni siquiera tres SAC, cuatro SAC, ¿no? Tenemos el SAC de Chancay, tenemos el SAC de La Querencia, el SAC de Aucayama y el SAC Huaral. Entonces, ese servicio de atención temporal ha sido fundamental en esta segunda ola. Claro, Y claro. actualmente, en este caso, pues todavía sí operativo porque no podemos confiarnos ni tampoco tratar de verlo de una manera pasajera, porque lógico que todo esto es relativo, ¿no? Son datos estadísticos relativos, pero que nos dan una visión, en este caso, bueno, de cómo va el crecimiento de casos y también nuestra letalidad. Y a su vez se puede corroborar con las atenciones que hay en hospitalización, que hay en triaje COVID de los hospitales, porque ellos también nos van indicando cómo va la tendencia, si es a la alza o seguimos todavía en disminución en este caso, pues no, de casos confirmados. Y para darte un ejemplo también de lo que te mencionaba, amiga Gina, mira, en lo que es hospitalización nada más, a ver, vamos a hacerte un ejemplo, amiga Gina, rapidito nada más. Claro. Para... Hospitalización de toda la provincia de Huaral. Sí, más o menos una tendencia, ¿no? O sea, Ya. con números exactos, ¿ya? Por decir, te pongo ejemplo, ni siquiera ejemplo, vamos a contarte las últimas 5 semanas que son importantes. En la semana número 13, contábamos con 30 ingresos hospitalizados. En la semana número 14, contábamos ya con un número de 36. En la semana 15, con un número de 22. En la semana 16, con un número 29. Y en lo que va a la semana 17, tenemos 28, y en la semana 18 tenemos 21 nada más. Y en lo que va de la semana 19 contamos solamente en este caso, pues con un total de 18 personas. Entonces, yo creo que ya la disminución se está viendo. Lógico que todavía tenemos que tomar las precauciones del caso para poder tampoco vertir información que al final nos den una mala orientación, ¿no? Entonces, igualito pasa con lo del triaje, por decir, te pongo ejemplo nada más. En lo que es triaje COVID del hospital de Huaral, en las últimas 5 semanas. En la semana 15, por decir, está con 137 atendidos. En la semana 16, un total de 125. En lo que respecta a la semana 17, un total de 119. En la semana 18, un total de 90. Y en lo que va en la semana 19, que cerramos este sábado, ya vamos con 27 nada más. Entonces ahí también se ve un descenso relativo, pues no, evidente, Claro. de los casos atendidos y también a eso sumarse la capacidad de las camas actualmente, pues en la ¿Cómo provincia está de Huaral. eso a Sí, propósito? ¿Cómo y está la entonces, disponibilidad de las camas? exactamente, porque también se suma a eso y a nuestra visión de cómo va la segunda ola. Ya vamos viendo que tanto en hospitalización y en triaje COVID vamos descendiendo. Igualito los casos confirmados a nivel de la provincia. A ellos sumarle otro indicador que es, en este caso, la disponibilidad de camas que hay a nivel de la provincia. En lo que respecta a disponibilidad de camas solamente de COVID, ¿eh? Para hablar el tema del COVID. Tenemos de que en el hospital de Huaral tenemos un total de 52 camas operativas de hospitalización COVID, en las cuales tenemos 43 camas ocupadas y 9 disponibles. O sea, y hay camas disponibles. Ya, lo que no pasa con el hospital de Chancay, eso también está en dependencia de la población, en este caso demográfica, que tiene cada distrito, ¿no? En el caso del hospital de Chancay, tiene 20 camas en hospitalización COVID y no tiene ninguna disponible. Y lo mismo pasa en UCI COVID para ambos hospitales.
No contamos con cama de UCI COVID disponible, no se cuenta, pero de todas maneras esas camas son dinámicas. Y eso ha sido con corte del día 10 de mayo, o sea, con la fecha de ayer, y en la cual la misma tendencia es la de hoy. O sea, tenemos cama disponible ahorita en hospitalización COVID en el hospital de Huaral, más no en el hospital de Chancay. Y solo una consultita. ¿Y en el caso de Chancay han disminuido los casos o es básicamente en Huaral donde han disminuido? No, no. En Aucayama también es mínimo, ¿no? Es mínimo, por eso te digo, o sea, los SAC mismos nos están dando la tendencia, el servicio de atención temporal es lo que nos marca a nosotros, cómo van la tendencia de positividad a nivel de cada distrito. Por decir, en Aucayama, por decir, tenemos un total en el mes de, por decir, nada más en el mes de mayo, en el SAC de Aucayama, de 15 atendidos, solamente 3 positivos. De Aucayama. Claro, ahora vamos al SAC de Huaral. El SAC de Huaral, de 131 atendidos en el mes de mayo, solamente 31 nomás salieron positivos. Entonces ya te va marcando la tendencia a la disminución de los casos. Igualito pasa con el SAC de La Querencia. El SAC de La Querencia, de 123 atendidos, hasta la fecha solamente 48 positivos. Entonces, eso todo, lógico que ahorita no tenemos los datos exactos del SAC de Chancay, que sería bueno también que se haga llegar esos datos estadísticos a través del área de epidemiología del hospital de Chancay para poder también agregar a la sala contingencial. Pero sí, los casos confirmados a nivel del distrito de Chancay ya están disminuyendo más todavía, más aún que el distrito de Huaral. Qué buena noticia, doctor. Todavía está descendiendo, pero no es tan marcado como el distrito de Chancay. Eso es lo que se puede informar, pero tampoco es para poder decir que ya se venció el COVID. Todavía no se vence. Esperemos que ya el tema de la... Pero hay mucha desconsideración de parte de la población igual, doctor, ¿no? Creo que hay que jalarnos las orejas unos a otros por la forma en que actuamos, ¿no? O sea, no nos interesa el dolor del prójimo, no nos interesa la situación que vive o muchas familias, ¿no? Y que obviamente no queremos que nos pase a nosotros, ¿no? Y lo mínimo que podemos hacer es cumplir con esas 3 cositas básicas que nos repiten a cada rato las autoridades, pero que lamentablemente no se cumplen en Chancay. Por lo menos eso es lo que vemos en las calles de Chancay, ¿no? Sí, justamente el día domingo, justamente que me iba de turno para el centro de aislamiento temporal, se pudo evidenciar, pues no, lamentablemente, pues pero no solamente la población, amiga Gina, es lamentablemente las decisiones que se toman a nivel central. Claro, o sea, es ilógico decir inmovilización, pero puede salir una persona por familia. Aquí estamos en el Perú, así no lo van a cumplir. Es engañarnos nosotros el mismos. El peruano actúa de acuerdo a lo que él cree, no a lo que realmente está establecido. O sea, esa es la enfermedad del peruano, o sea, hay que decirlo. O sea, actúa de acuerdo a lo que uno cree, no a lo que está estipulado. Entonces, amiga Gina, igualito pasa con el centro de aislamiento. Otro también dato que te doy. Actualmente solamente estamos ya con 23 pacientes nada más. No tenemos ingresos. Ahí es capacidad para 100, ¿no? Para 100, pero no tenemos ahorita ingresos, por decir, pendientes, ¿no? De lo que se van captando. Entonces, eso también habla bastante, pues, ¿no? De lo que ha sido tener operativo a nivel de la provincia el centro de aislamiento, porque hasta la fecha ya vamos 397 personas atendidas y un total de 346 personas recuperadas. Lógico que ha sido un ejemplo, ¿no? A seguir para la demás provincia, porque ha sido algo muy importante tener este centro de aislamiento temporal operativo aquí en la provincia de Huaralco, ¿no, amiga Gina? Eso es lo que te puedo brindar, amiga Gina. Sí, bueno, no solamente las cifras, sino una tranquilidad, doctor. Realmente me alegra mucho haber podido conversar con usted y que nos haya facilitado esta información que de alguna manera pues le da cierta tranquilidad a las familias, ¿no? Porque si bien es cierto, debemos seguir cuidándonos, hay de todas maneras pues el temor siempre, ¿no? De que ver al resto que no se cuida pues te da temor a que en cualquier momento puedes salir contagiado, ¿no? Y son situaciones que realmente a veces uno no puede controlar, ¿no? Sí, pues amiga Gina, pero bueno, ojalá que también todavía el gobierno transitorio hasta donde
hasta el último día de funciones pueda realizar un mejor trabajo de lo que se viene dando. Lamentablemente el tema de inmunización está muy retrasado. No se están tomando directivas apropiadas para poder hacer las intervenciones. No se están dando los cronogramas a tiempo, ya que lamentablemente pues, el personal de salud no solamente es inmunizaciones, también es a nivel hospital, a nivel de establecimiento de salud, en la cual en el camino tiene que adaptarse a una información que en 72 horas se tiene que ejecutar. Pero eso lo hacemos por el beneficio de la población guaralina, chancayana y a nivel de toda la provincia de Huaral, ¿no? Claro, claro. Una consulta, ustedes también trabajan el tema de los pueblos jóvenes de Chancay. ¿Ahí cómo está la situación? ¿Quizás alguna referencia? Sí, justamente ya, ya no es solamente pueblos jóvenes, ya, en el sentido de casos confirmados, me hablas de mi gallina, claro, no se sí, está sí. Evidenciando ya la alza, prácticamente ya lo que se tuvieron que contagiar se han contagiado, pero lamentablemente a nivel de lo que es centro, ciudad, todavía seguimos teniendo todavía casos confirmados en un número marcado todavía de casos, ¿no? Y eso claro. Es lo que se viene ahora, ¿por qué? Porque el que está en pueblo joven viene a trabajar a la ciudad y ahí viene pues el tema de los contagios, pues, ¿no? Claro, y una última consulta, doctor, y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, yo sé que usted está muy ocupado, el tema del oxígeno, ¿está realmente favoreciendo estas plantas de oxígeno en la población? ¿Es la demanda que exige la población, la está atendiendo estos hospitales, Huaral, Chancay? Sí, sino que a veces, amiga Yena, a veces la población tiene que entender que todo en este caso, pues, el tema del oxígeno es a través de los sistemas booster, de los compresores, y todo eso es como un carro, ¿no? Llega un kilometraje y tiene que pasar mantenimiento. Es igualito lo que pasa con estos equipos de las plantas de oxígeno. Llega a un cierto límite en el cual, pues, hay que hacer el mantenimiento correspondiente, y eso lleva su tiempo, en la cual pues nosotros tenemos que tomar otras medidas, que es buscar en este caso oxígeno, ya sea por compra o a través de otros de otras provincias, en la cual pues, nos puedan abastecer a la población. Pero por ahora, en este momento, esa mi gallina, tanto en Chancay como en Huaral, está de manera funcionando al 100% los dos compresores booster, que es lo que se le brinda a la población para poder brindarle la recarga de oxígeno. Entonces, en este momento no tenemos dificultades en esta semana. La que sí hubo, pues, ¿no? Hace 2 semanas, claro, casi 3, que tuvimos inconvenientes porque había mantenimientos de por medio que hacerle a cada una de las plantas que presenta el hospital. Pues, ¿no? Lo que sí, dejar claro, amiga Llena, que tanto en el hospital de Chancay como en el hospital de Huaral, al nivel de las redes, que son redes de oxígeno que van directamente a las camas, no ha habido ningún tipo de inconveniente. O sea, ellos, los pacientes hospitalizados, nunca le ha faltado oxígeno. Eso sí, dejarle claro a la población que sí se ha tomado todas las medidas correspondientes a pesar de los mantenimientos que haya habido del compresor booster para el llenado de los balones de oxígeno, ¿no? Claro. Doctor, solo para finalizar, un mensaje al pueblo de Chancay, a nuestra provincia, a sus vecinos de Torreblanca, de Huaral, por favor, quizás para que se sigan cuidando, ¿no? El hecho de que alguna población ya tenga las vacunas, como los mayores de 80 años, que están cansados de estar dentro de la casa, pero que a veces pues, ellos lo consideran como una prisión más que estar dentro de su casa. ¿Qué mensaje le puede dejar a ellos usted que vive el día a día con los pacientes COVID? Sí, amiga Llena, yo creo que ya las recomendaciones aún siguen todavía reforzadas. A veces el uso del protector facial. Y bueno, sí, discrepo, tengo que decirlo así claramente, discrepo con la medida del protector facial, ya que a nivel de evidencias se han reportado que no tiene un uso, en este caso, de protección o un mecanismo de mejoría con respecto en cuanto a la prevención del COVID, ¿no? Pero bueno, son medidas que ha tomado el gobierno central y hay que en este caso cumplirlas, ¿no? En claro, cada uno mire, de los con centros el protector comerciales. Facial, dos mascarillas, Dos con mascarillas. Calor y caminar, pobre gente. Sí, pero hay que hacerlo. Lamentablemente no estamos en tiempos normales, amiga Gina, estamos en tiempo de pandemia y esta pandemia no es que se va a ir este año, o sea, vamos a seguir en pandemia. Lógico que sí hay que tomar las medidas necesarias y pertinentes de acuerdo a lo que emite nuestro gobierno central
y las entidades de salud pública, ¿no? En este caso, como ya lo mencionaste, el uso correcto del protector facial, la doble mascarilla que se tiene que usar, en este caso, el buen lavado de manos, que eso sí, hay que seguir incidiendo en eso, ya que es muy importante para, en este caso, el beneficio de cada persona, así como también el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento social, ya no de un metro ni de un metro y medio, sino de 2 metros, ¿no? Y a su vez también, pues no evitemos las reuniones sociales, evitemos incumplir con lo más básico. Lamentablemente, pues el estrés, el estilo de vida de cada persona es muy difícil cambiarlo de manera abrupta, ¿no? O sea, eso es relativo, pero lamentablemente la población, en este caso más joven, es la que está incumpliendo en su mayor, en su mayor número, pues, ¿no? Con todas estas normas que ya se han establecido, ¿no? Y bueno, amigo, allí a muestra de un botón, el Día de la Madre ha sido pero una cosa muy, pero muy lamentable lo que ha ocurrido. Lamentablemente casi nadie ha respetado, en este caso, la medida sanitaria que se estableció, y a su vez, pues, nos afecta, pues, a lo que realmente nos cuidamos, ¿no? Al final, lo que nos cuidamos, terminamos enfermos, y el que está incumpliendo a veces no toma conciencia porque de repente no ha tenido un caso similar en la familia, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, mi gallina, seguir cuidándonos, respetar las medidas sanitarias, y a la municipalidad se pide un poquito más de mano dura, porque son ellos también parte de nuestra relegada o triste salud pública que estamos viendo actualmente, y ellos tienen que también sumar esfuerzo y sumar, en este caso, a que realmente, pues, se cumpla los protocolos, todas las medidas de bioseguridad que se tiene que tener a nivel del distrito de Chancay, ¿no? Y bueno, y lo otro es que también, pues, yo sé que hay necesidad de hacer deporte, pero hay mil maneras de poder hacer ejercicio físico, y yo creo que se sigue viendo los fulbitos, se sigue viendo en este caso hasta campeonatos se ven en el distrito de Chancay de manera clandestina, pero lo hay. Y eso es lamentable. Pero bueno, amiga Yena, aquí estamos todavía al frente de la batalla, no solamente velando por el 17 de Huaral, sino también a nivel de toda la provincia, dando nuestro granito de arena, y bueno, y lo bueno es que también a través del doctor Pau hay que reconocer que el centro de investigación que hay sobre referente al tema de las vacunas es fundamental, ¿no? Con los estudios que hay ya se está terminando el tema de la biofarmacéutica de la CureVac, ya se está terminando, y ojalá, pues, ¿no?, que pronto ya también se pueda utilizar aquí en nuestro país, porque también va a ser muy beneficioso ampliar el tema de las casas biofarmacéuticas, en este caso no solamente hablar del Sinopharm, del Pfizer, sino también agregar el CureVac y otras vacunas, pues, ¿no?, que realmente, pues, puedan ayudar a contrarrestar nuestra tasa de letalidad tan elevada que hemos obtenido en esta segunda ola, pues, ¿no? Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias. Cuídese mucho, por favor. Cuídese mucho. Está en nuestras oraciones. Cuídese. Listo, amiga Yena, a ti. Cualquier cosita, estamos ahí al llamado por el bien de la salud pública de nuestra provincia, de nuestro distrito de Chancay. Un abrazo enorme, amiga Yena. Saludos. Saludos. Cuídese mucho. Saludos a sus padres también. Muchísimas gracias. Hemos tenido ahí el diálogo con el doctor Paul Pajuelo, grados. Y bueno, acá nos escriben, ¿no? Julie dice, deberían multar a tantos irresponsables que no se ponen mascarilla o salen en horas que no deben. En otros países hay más seriedad, aquí no. Dice Mateo Cusigualpa, dice, no nos apresuremos en asegurar que el COVID ha bajado en Chancay, porque hay casos de personas que vienen siendo atendidos en su domicilio por medicación de médico particular, y no son pocas, ¿no? Después Leonel, el profesor Garry también nos escribe, dice un abrazo para Paul, un gran profesional. Gracias, doctor Paul, por haber participado hoy en Líder Noticias. Sí, a ti, amiga Yena, pero algo pequeño nada más con lo que mencionó el comentario anterior. Lógico, no es que nos estamos confiando, sino que son datos estadísticos que nos van a ayudar a nosotros a nivel de salud pública a ver mejor la visión de lo que se viene ya en investigaciones y evidencias que reflejan de que una posible llegada de la tercera ola en el mes o a fines de junio. Entonces nosotros tenemos que prepararnos porque el impacto de una segunda ola al término de este mes de mayo para empezar ya la tercera es prácticamente nada. Entonces es un tiempo de menos de 30 días. Entonces por eso es que las estadísticas nosotros tenemos que ir adelantándonos
a lo que pueda ocurrir en nuestra provincia de Huaral, porque tenemos que tomar las medidas pertinentes, no solamente a nivel hospital, sino también a nivel de nuestro primer nivel de atención y a nivel de nuestras comunidades, porque ahora los guardianes comunitarios han sido muy importantes en esta segunda ola, prácticamente pues son nuestros ojos en cada una de las comunidades, por eso es que a pesar de los guardianes comunitarios hay que ver otros puntos, de repente buscar otro tipo de programas, como lo está haciendo El Salvador, de que cada casa tenga un oxímetro de pulso, sepa cuál es el cuadro clínico sospechoso de COVID, o también velar por todas las enfermedades crónicas de nuestros familiares y vecinos. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? O sea, un modelo y un ejemplo clarísimo a nivel de lo que es Latinoamérica es El Salvador, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo así. No, lamentablemente no, es un orgullo para los salvadoreños contar con un presidente que está tomando, y todo su equipo de gestión, que está tomando las medidas pertinentes a nivel de salud pública, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Cuídese mucho nuevamente. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Saludos. Declaración del doctor Paul Pajuelo, médico de nuestra provincia de Huaral. Y ahora sí, vamos a con otra entrevista. Señor Izarra, por favor, si puede prender su cámara. Estamos con el máximo representante de los trabajadores de las empresas de agua en todo el país, y nos referimos a la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú. Ellos, los obreros que están en primera línea, que vienen a auxiliarnos cuando no tenemos agua, cuando tenemos alguna falla dentro de nuestro servicio de saneamiento, ellos obviamente también están haciendo un pedido específico al gobierno central, y que es la vacunación para los trabajadores de las empresas de agua. Vamos a conversar con el licenciado Luis Izarra Delgado para que nos brinde precisamente detalles sobre este pedido que han formalizado para que puedan atenderse a este grupo poblacional también muy importante de nuestro país. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a Líder Noticias. Buenas tardes, estimada Gina. Un saludo cordial a todos los oyentes de Líder Noticias. Bueno, efectivamente, como has manifestado, nosotros venimos realizando una serie de gestiones desde el año pasado. Desde el año pasado, ante el Ministerio de Vivienda, ante el Ministerio de Salud y ante la Presidencia del Consejo de Ministros, para que se incorpore, primeramente, para que se tenga en cuenta a los trabajadores en los listados, ¿no?, de la vacunación prioritaria. Pero no nos han hecho caso, ya vinieron las vacunas y ahora seguimos insistiendo, porque en el sector agua potable somos muy pocos los trabajadores a nivel nacional. Sin embargo, ya tenemos al día de hoy 127 fallecidos, ¿no? 127 fallecidos, es decir, de que cada 3 días muere un trabajador del sector saneamiento. Cada 3 días muere un trabajador del sector saneamiento a raíz de la pandemia, sin considerar de que también muchos familiares, padres, madres, hermanos, han fallecido, ¿no? Por ejemplo, se da el caso de muchos compañeros en Arequipa y en otras ciudades del país, que ellos llevaron el virus a la casa, se contagió la mamá, se contagió el papá, y se da el caso de que el papá y la mamá han fallecido, el trabajador se ha recuperado, ¿no? Entonces, esta cuestión no está contabilizada, pero sí los números de trabajadores. Como te digo, es muy preocupante porque cada 3 días fallece un trabajador. Actualmente tenemos a más de 100 trabajadores hospitalizados. Algunos están en UCI, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros seguimos insistiendo. Hemos llevado a cabo ya reuniones con la ministra de Vivienda. Hemos desarrollado también una reunión con el viceministro de Vivienda y de Saneamiento, con la finalidad de explicarles estas cosas, ¿no? Hemos logrado que ANEPSA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Saneamiento, también se pronuncie conjuntamente con nosotros. O sea, venimos realizando una serie de gestiones. Sabemos de que ya está en el Ministerio de Salud y que habría la posibilidad de que se reformule las prioridades, ¿no? Antes no había vacunas, pero ahora dicen que está llegando, y entonces es necesidad, porque como tú sabes, Gina,
la principal campaña contra este virus mortal es lávate las manos. Y entonces, si nosotros no producimos agua, y no es que cualquier persona puede ser contratada de la noche a la mañana y puede ir a producir agua. Es gente especializada que a través del tiempo ha ido adquiriendo experiencia. Por eso es nuestra preocupación. A ello se suma que las empresas de agua no han recibido recursos económicos por parte del Estado, como sí lo han hecho las empresas eléctricas. No estamos diciendo que no se le dé a las empresas eléctricas, sino que también a nosotros se nos dé un trato similar. Claro. ¿Pero ya han tenido alguna respuesta del presidente o del ministro de Salud a su pedido? Del despacho de la Premier, de la primer ministra, nos han escrito hace algunos días diciéndonos de que nuestro pedido ha sido remitido al Ministerio de Salud y a la comisión especial que ve estos casos, ¿no? Hemos insistido también a través de las autoridades de nuestro sector, que son la ministra, el viceministro y el director ejecutivo de la OTAS. Hace poco acabamos de tener una reunión con el viceministro de Saneamiento y el director ejecutivo de la OTAS, insistiendo también en este pedido, ¿no? Hemos recalcado, porque es una situación que también ellos andan preocupados, ¿no? Entonces, claro. Estamos atentos. Le consultaba esto porque en el caso de los periodistas que también están en la misma situación haciendo el pedido para la vacunación, ya el presidente dijo abiertamente que no, pues no, que hay que esperar cuando le corresponda de acuerdo a la edad, pero en el caso de ustedes todavía entonces hay posibilidades de que los consideren lo más pronto posible. Bueno, sí, hay esa probabilidad, ¿no? Se nos ha hecho y también desde el Ministerio de Vivienda están haciendo la misma gestión porque creo que recién se han dado cuenta de cuán grave es el asunto, ¿no? O sea, no estaban llevando la estadística. La Federación sí ha estado llevando la estadística con mucha pena porque a nosotros nos duele mucho que nuestros compañeros de lucha, que nuestros compañeros de trabajo, cada 3 días esté falleciendo uno, ¿no? Que otros estén hospitalizados, que no tengan oxígeno. Y esto que a pesar tienen seguridad social, pero en estos momentos todos entramos al mismo bolsón, ¿no? Y entonces claro, sufrimos las mismas situaciones, que no hay oxígeno y toda esta cosa, que no hay camas UCI y tenemos los mismos problemas que tiene la población en general. Por eso estamos pidiendo que para los trabajadores que están en primera línea, no estamos pidiendo para todos los trabajadores, no estamos claro, pidiendo un bono económico, ¿no? Para los trabajadores que están produciendo. Estos trabajadores no han parado ningún día desde claro, que se declaró la emergencia sanitaria. Ellos han continuado, muchos se enfermaron, se infectaron, estuvieron en el procedimiento, en el tratamiento, y ahora han regresado, siguen trabajando. Estos corren el riesgo de volverse a infectar. Y entonces por eso es que estamos pidiendo vacunas para ellos. Claro. Señor Izarra, en el caso de las empresas de agua a nivel en general, ¿siguen trabajando mayores de 65 años? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Les han dado licencia? ¿Los han sacado? Bueno, en algunas empresas como en Piura estuvieron trabajando algunos compañeros mayores de 65 años, ¿no? Ellos decían de que habían firmado prácticamente la solicitud de que se atenían a las consecuencias, ¿no? Pero nosotros hemos venido exigiendo que a través de nuestros sindicatos afiliados y a través de la misma federación, que hemos enviado cartas a las 50 empresas diciendo que lo que está establecido, ¿no?, en las normas de salud y seguridad, los protocolos que a raíz de la emergencia ha declarado el gobierno, que los compañeros mayores de 65 años o aquellos que tienen enfermedades como comorbilidad no deben trabajar, ¿no? Entonces, no están trabajando, están haciendo trabajo remoto muchos de ellos, compañeros y compañeras, pero tienen la amenaza de que se les descuente a algunos conceptos que no se les está pagando, ¿no? Claro, bueno, eso también pues ahí tendría que intervenir el Ministerio de Trabajo, ¿no? Lamentablemente el Ministerio de Trabajo está pintado, ¿no? Solamente sirve para recibir comunicaciones y ni siquiera ahora ya lo hacen presencialmente, sino todo se hace virtualmente. Virtual. A raíz de la negociación colectiva, por ejemplo, lo que saben decir todos los funcionarios del ministerio es: estamos consultando a Servir, como si Servir fuera
ahora a raíz de la pandemia a la instancia que debe resolver los problemas laborales, ¿no? Servir es, de acuerdo a las normas que están establecidas en el país, de manejar los recursos humanos, pero no tiene que ver nada con la negociación colectiva. Sin embargo, parece que el Ministerio de Trabajo ve lo más cómodo y es muy lamentable, ¿no? Desde aquí, juntamente con la CGTP, hemos venido exigiendo que asuma su rol que le corresponde al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, hoy ha salido precisamente en, ¿no?, un comunicado de la CGTP, señor Izarra, pidiendo, ¿no?, que se les condone las deudas que tienen los trabajadores que están en primera línea. ¿Ustedes como federación también se están uniendo a este pedido? Bueno, sí, porque vea, a las empresas transnacionales, a las grandes empresas, a las instituciones financieras, bancarias, se les ha dado todas las facilidades del caso. En primer lugar, se les ha dado préstamos a plazos blandos, no sabemos si pagarán, y a los trabajadores ni siquiera se les ha dado los bonos. Lo que han hecho en primer lugar es liberar la CTS, liberar la AFP, o sea, toda la pandemia, toda la crisis sanitaria en el país ha sido prácticamente pagada por los propios trabajadores. En cambio, a los grandes empresarios lo que están haciendo es darle facilidades económicas. Y a pesar de ello, están cerrando las empresas o están despidiendo trabajadores. El día de hoy, ayer, Movistar, o sea, lo que es Telefónica del Perú, lo que conocemos, pero acaba de despedir a 844 trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos pidiendo que a todos los trabajadores que están en primera línea o están, digamos, realizando trabajos remotos, se les debe exonerar de estos pagos, ¿no? En vista de que no puede ser, ya esta situación es bastante difícil para los trabajadores. Hemos tenido que sacar nuestra CTS, cobrar nuestra AFP y nos estamos consumiendo. O sea, todo lo que era para el futuro, para el caso, tiempo de que no tengamos trabajo o para la vejez, prácticamente lo estamos consumiendo en estos momentos, ¿no? Por eso le estamos planteando al gobierno a través del Ministerio de Trabajo que asuma, ¿no?, estos pagos, porque no es culpa de nadie. Claro. Pero así como se le da facilidades a los empresarios, así también se le debe dar facilidades al pueblo peruano. Claro, entendemos ese pedido porque por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se pusiera a revisar cada caso, se daría cuenta que la situación es cada vez peor, ¿no? Imagínense, muchos sin trabajo, y tener que mantener a una familia a veces numerosa, a veces enferma. Los que han tenido COVID se quedan con secuelas que tienen que atender. Algunos no tienen SIS, algunos no tienen ningún seguro. Y realmente la situación es bien, bien, pero bien triste. Claro, por eso nosotros habíamos dicho también que debería entregarse desde el comienzo, desde el año pasado, desde mayo, junio, decíamos que debió entregarse un bono económico a todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Un bono de 1,000 soles que pudiera apoyar en algo. La gente no es que no quiera trabajar. Hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas que han cerrado, ¿no? Muchos negocios que se han cerrado y la gente no tenía ya que comer. Por eso es que la gente sale a las calles desesperadamente y prefiere que el COVID se lo coma antes de que morir de hambre en sus casas, ¿no? Están buscando por todo lado la gente trabajo. Y realmente el gobierno está con sálvese quien pueda, ¿no? Con no responder muchas veces las comunicaciones que hemos venido cursando o con acusarnos de terrucos a quienes a los dirigentes sindicales están solucionando el problema, ¿no? Hoy día, por ejemplo, también hemos amanecido con la noticia que el gobierno ha observado el tema de los CAS, ¿no? Esta forma de explotación que tiene el mismo gobierno, ¿no? Porque el CAS es para las empresas públicas. Sin embargo, ha observado. No sabemos qué va a pasar después del 6 de junio, porque de entrar la señora CAS seguramente van a ser eliminados todo tipo de estabilidad laboral en el país. Va a haber mucha incertidumbre en la cuestión laboral, porque ya antes se ha hecho eso y quienes están en el equipo técnico que ha presentado la señora CAS prácticamente son los mismos aquellos que estuvieron junto con el padre y quienes desconocieron los derechos de los trabajadores, ¿no?
Por eso a nosotros nos preocupa que el gobierno actual, el gobierno de Moraito, esté haciendo todas estas cosas en contra de los trabajadores, ¿no? Claro, y aparte de esto, o sumado a esto en todo caso, los medios de comunicación de la capital, ¿no? ¿Cómo se suman a estas, por ejemplo, apoyar, ¿no? lo que hace el gobierno y no entender o no querer entender, pues, a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, sí, lamentable. Yo creo que, bueno, esos periodistas ya no hacen una labor de comunicar, ¿no? De transmitir la noticia. Ellos lo que tratan es de incidir en lo que es el voto, ¿no? Tratan de ellos mismos, por ellos, agarrar el lapicero y hacernos marcar o darnos ya el voto marcado, ¿no? O sea, prácticamente quieren que seamos autómatas, ¿no? Para ellos no ocurre nada más que solamente todo lo que es color naranja está ocurriendo en el país, ¿no? Entonces, es muy lamentable porque o están viendo los errores del otro candidato, del profesor, ¿no? O sea, eso sí lo resaltan en primeros en titulares, ¿no? Y también lo escandaloso lo que ha ocurrido con el diario de la República, ¿no? O sea, este conglomerado de medios de comunicación que tiene el Diario Comercio, que tiene canales de televisión, Canal N, América Televisión, prácticamente han sido destituidos dos, los directores periodísticos, ¿no? Entonces, por haberle dicho de que no iban a dar, a inclinar la balanza a favor de la señora Fujimori. El director del diario La República es el que ha hecho esta denuncia grave y es muy lamentable. Aún no ha llegado a la presidencia de la República y, sin embargo, ya está dirigiendo qué es lo que deben hacer los medios de comunicación. Vamos a rezar a los años 90, ¿no? Cuando Montesinos dirigía todos los editoriales de los medios de comunicación. Es una situación muy delicada, muy grave. Creo que la prensa independiente, los medios alternativos como ustedes, tienen que ponerse fuerte porque de lo contrario, prácticamente habría un solo pensamiento en el país, ¿no? Licenciado, le agradecemos muchísimo habernos conseguido esta entrevista, habernos explicado esta situación de los trabajadores del sector saneamiento en todo el país. ¿Algún mensaje final que le quiera dejar a nuestra población de aquí del Norte Chico de la provincia de Huaral? Agradecerte la oportunidad y a la comunidad no dejarse amedrentar. Votemos con conciencia, votemos por la defensa de nuestros derechos, por un país que esté libre. Aquí no va a haber ni comunismo ni socialismo, aquí votemos por lo que realmente nosotros estamos pensando que debe ser un cambio y una renovación a estos 30 años de modelo económico neoliberal. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias también a usted, cuídese mucho. Muchas gracias, igualmente. Declaraciones del licenciado Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAP. Vamos con lo último del programa. Lo que le comentábamos precisamente es este reconocimiento que se ha hecho a ciudadanos guaralinos mayores de 100 años de edad. Eso fue durante la ceremonia que se cumplió esta mañana en el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad de Huaral con motivo del 45 aniversario de la provincia de Huaral. Escuchemos. 10 de mayo del 2021, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, considerando que el artículo 94 de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia de los artículos 1 y 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27.972, consagra que las municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local con personería de derecho público, con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Que con ocasión de celebrarse este 11 de mayo, el 45 aniversario de la creación política de la provincia de Huaral, nuestra corporación Edil se complace en otorgar reconocimiento y distinción a personalidades que con sus logros y o acciones contribuyen con el desarrollo cívico, moral, social y económico de la provincia, así como también en beneficio de la nación y o en el progreso de cualquier aspecto de la vida humana. Es el caso
de don Armando Eguavil Pastrana, quien nació el 19 de junio de 1917 en la comunidad de Ravira, distrito de Pacaraos, provincia de Huaral. En su época de juventud, se dedicó a las labores agrícolas en su comunidad. En temporadas de cosecha en la zona costa, se trasladaba hasta las haciendas del Valle de Huaral para desempeñar labores como agricultor. Lo anecdótico de estos hechos es que don Armando y el grupo de jornaleros que llegaban a la costa se trasladaban caminando desde su lugar de origen y hacían el mismo itinerario de retorno. Su plato favorito es la carapulcra guaralina. Don Armando, gran ciudadano y ejemplar padre, también se dedicó a la ganadería y mantiene su posición ganadera en las alturas de la comunidad de Ravira, distrito de Pacaraos, provincia de Huaral. Que en este contexto es menester otorgarle las consideraciones y deferencias correspondientes, estando a lo expuesto y a lo establecido en el inciso 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27.972, se resuelve. Artículo único. Otorgar reconocimiento y felicitación al ciudadano guaralino Armando Eguavil Pastrana al haber superado los 100 años de edad, constituyéndose en ejemplo de vida para nuestra comunidad en el marco de las celebraciones por el 45 aniversario de la creación política de la provincia de Huaral. Regístrese, comuníquese y cúmplase, Jaime Uribe Ochoa, alcalde provincial de Huaral. Doctor Jaime Uribe, por favor, para entregar el reconocimiento a el señor Armando Eguavil Pastrana. Ahí teníamos entonces ese momento en que se da el reconocimiento a este vecino guaralino, nacido en Ravira, como se ha informado, como parte de las actividades por el aniversario de la provincia de Huaral. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Está acompañado de sus familiares. Ahí teníamos entonces ese momento en que se produce este reconocimiento por parte de la autoridad provincial de Huaral. Solo para finalizar, indicarles a nuestros oyentes que en esta oportunidad se ha establecido un nuevo horario de atención al público en la municipalidad de Chancay, de 8 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. Es el horario de refrigerio de 1 a 2 de la tarde. Es el horario que han tenido permanentemente y que se cumple a partir del lunes 10 de mayo. Es obligatorio el uso de doble mascarilla y protector facial de acuerdo al decreto supremo de la PCM. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 45 de la tarde, entonces, es la atención en la municipalidad de Chancay, entendiendo que el refrigerio es de 1 a 2 de la tarde. Estamos llegando a la culminación de la presente edición de Líder Noticias, invitándolos siempre a visitar nuestra página web liderchancaytv.com, donde puede escuchar nuestra programación durante todo el día. Recuerde que a las 7 de la noche tenemos el programa Líder Deportes. Muchísimas gracias por su preferencia. Continúe siempre con nuestra programación. Adelante, estudios.